No, pasa por delante, claro. Ay, qué grande eres, Más grande que enterado, ni el día del ni ceño. has enterado, han pasado, ni has enterado. Sigue, para adelante. Más grande que el día del ceño. Muy buenas, gente, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Hoy os traemos un capítulo muy cañero, de esos que a la gente les gusta. Y bueno, deciros que estamos en un sitio espectacular, aquí en el centro de Mallorca, prácticamente. El día no. No acompaña mucho, está bastante Ha puesto nublado. una nube ahí. Sí, justo delante del sol. Ha puesto una nubecita ahí. Bueno, os presento primero de todo a Marcos, que seguro que ya lo habéis visto en algún capítulo, Ahí, por ahí está. ha salido ahí de refilón. Hace ya un tiempo que vive en Mallorca. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Marcos? Llevo exactamente ahora en enero, hará 24. Más que la 24 años. ensaimada, llevo ya. Vine Vaya. hecho un pollito, no tenía ni barba y me he quedado sin, con barba pero sin pelo, me he quedado. Bueno, Marcos es malagueño. Muchos malagueños que tenemos en el canal tienen fama de grandes coleccionistas, Bueno, ¿no? ¿O no? ahí estamos. Tienes una colección que Sí. empezaste hace un par de años, ¿no? Y que poco a poco vamos a ir enseñando en el canal. Poquito a poquito. Vamos a ir dosificándolo, porque la verdad es que Marcos tiene muy buen material, tiene muy buenas joyas. Y bueno, me gustaría algunas de ellas poder enseñarlas, ¿no?, en el canal. Bueno, Marcos, lo que siempre pregunta todo el mundo es: ¿de dónde le viene la afición? Afición, pues yo soy de 8 hermanos, soy el que hace 7, el séptimo. Y en mi casa siempre había afición en las motos, siempre. Somos 5 hermanos, los cuales los 4 de ellos, que son mayores, pues son también aficionados a las motos y yo me crié en motos. Y la afición de las Vespas, pues desde pequeño, tenía un vecino mío una primavera y yo lo veía cuando la entraba en la portada, digo, qué bonita. Y cuando tuve la oportunidad empecé con una primavera y aquí estamos, y no hemos parado. Y ya vamos por la Trini. Sí, esto Pero lo que siempre, yo en caja siempre he visto motos. Yo ya de pequeño tenía una Derby Jumbo de mi hermano el mayor. Bajo a mí, imagínate después de tantas manos, ya de 4 manos, cuando llegó a mí ya no había nada. Tuve que ponerle un motor nuevo y todo. una Derby Jumbo. Jumbo, exactamente. Y luego pues junté, pude reuntar un poquito y me compré una Minicross. Una Pump Minicross, que la tengo allí en Mala. Y por ahí empezó la afición. Y ya la de las Vespas, pues ya. Ahí me enganché ya. Ahí me he quedado ya pillado con las Vespas. Bueno, mientras sea eso, ¿eh? Hay gente que Ah, tira el dinero en lo los que pasa bares. es que no podemos decir las que tenemos aquí en el canal, porque si no voy a tener que dormir en el sofá. No una semana, unos pocos de meses. Entonces, pues, no podemos decir las que hay. Pero hoy hemos venido a hablar de La Trini, esta la es la Trini. ¡Ay, mi Trini! Bueno, pues la Trini es una. Tienes una base, ¿no? De una Sí, 150 segunda serie, exactamente. ¿no? Bueno, ¿de qué año es? Esta otra? es del 64. Del 64. Sí, es una segunda serie. Lo que pasa es que está un poquito tuneada, primera serie. Modificada, ¿no? Modificadita un poquito. Una cosa que me gusta mucho de esta moto es que aparentemente se ve como una moto original, Sí, ¿no? Una moto correcto. que tú no dirías. Podríamos decir que es un lobo con piel de cordero, ¿no? Ahí la has dado. ¿Eh? Ahí la has dado. Ahí la has dado el tema. Pues yo tenía ganas de un motorcito un poquito más alegre. Esta es la más alegre que tengo en la colección, en algunas de ellas. Y buscando, buscando, pues se la compré a un señor, se llamaba Diego, por cierto, un gran amigo ya, que es apasionado de las Vespa, vaya, de todas las motos. Y ya se la compré. La hizo él, ¿no? Hizo el proyecto Sí, él. sí, sí. El proyecto es suyo. Y bueno, la restauraron entera, ¿no? Exactamente, su color original era un color vino. 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 Él la compró un señor de aquí, de un pueblo. Primero la pintó en color butano, pero no le gustó cómo quedó y decidió por el negro. Bueno, el negro es un a tiro seguro, ¿no? Está más Negro elegante. elegante Por el butano hubiéramos tenido lío, hubieran parado por ahí. y. Pues hablamos un poquito del motor. El motor es un motor original, es un 150 de un PX. Lo que pasa es que está totalmente modificado por un señor que se llama Angelo Sirri, que se dedica a preparar motores de aceleración. Yeah.
Bueno, esto es un preparador, ¿no? Que te prepara el motor y te lo manda. Exactamente. El motor viene reforzado completamente, todo, la biela, los rodamientos, todo, el embrague, viene reforzado, viene muy limado todo porque es un motor para aceleración. Este hombre se dedica a motores de aceleración. Estamos en el cilindro es un 177 de aluminio, un Quattrini, con lámina y luego pues este motor, como ya venía preparado, se le puso, venía con un carburador, un 34, pero era demasiado un 34. La cuarta no le entraba hasta 90 km por hora, no había quien le metiera la cuarta, entonces era imposible, y le pusimos un 32, y lleva un 32 PowerJet. Uh-huh. Y es una maravilla, y ahora está muy acertada, ahora va la moto genial. Está más redonda ahora, ¿no? Ahora va espectacular, todo muy bien, la verdad es que es buen aparato, ha hecho buen trabajo Ángelo este. Vamos a mandar un saludo de aquí. Venga, Ángelo, saludos. Ángelo, mandamos un par de pizzas de allí de Italia. Los caballos están entre 28 y 30 caballos reales. Tiene mucha hora de para llegar como está. Y luego lo bueno que al ser un motor 150 consume muy poco esta moto, muy poco consume. Tiene un consumo muy normal, no es otros Quattrini que esto se va de las manos, no. Hombre, también igual es porque el motor al llevarlo, si lo llevas a bajas revoluciones, no debe consumir tanto. O sea, un motor grande. Exactamente, va muy desahogado, que claro. Va a punto de gas, te pone 90, gas, sí, claro, a 90 claro. Va a 90, claro. A puntita de gas. Claro. Y tienes siempre ese motor para si quieres pegar una... Que quieres pegar unas tiraditas, ahí están los caballos. Vale. Y bueno, y de referente al aspecto así que habéis cambiado un poquito, ¿no? Pues si te fijas, es una 150 de segunda serie, y de segunda serie, pues claro, solamente viene con la guantera frontal. Y aquí tenemos un postizo que le hemos puesto. Llevas un cofano de primera serie. Exactamente, un cofano de primera serie. Aprovecha un poquito más el sitio para que tuviera otra guanterita claro. Para meter más cosas. Y luego el faro de adelante, pues sí. Está modificado también. De primera serie, redondito y. Y le han colocado el cuenta kilómetros de la segunda serie. Sí, exactamente. Después también llevas aquí un gas rápido. Imprescindible, hombre. Es imprescindible. Hombre, hay que darle caña. ¿La frenada? ¿Se queda corta? La frenada se queda cortilla. Para eso está el piloto. Ahí han de entrar el piloto, ¿sabes? Que tiene que estar pendiente de todo lo que salga. Sí, estas motos siempre se quedan cortas de freno. Vamos a enseñar la parte técnica de que... Los detalles. Los detalles para que esté secreto. Venga, ¿ves? El depósito lo tiene un poquito más grande para que le quepa más gasolina, ¿no? Hombre, para que el viaje no sea tan cortito, podamos ir más lejos. Claro. Y luego tiene aquí uno para los que quieran venir, para que no se la lleven, le damos ahí y ya no la arranca. Ya no se arranca. Corta. El que se la quiera llevar, no puede arrancarla. Ya está. Detallito. Quería pegarle pata y pegarle racha y dirá, vamos a dejarla aquí, que esta no es quien la robe, esto no arranca ni quien. Y la dejan por ahí tirada. A ver, detalles que tiene la Trini. Y esto, como hemos hablado antes, lo del cofano, lo de esta guantera, y se fija ahí el detalle, el otro cofano, el original suyo, debería de llegar aquí, que es donde engancha el otro. Claro. Por eso este es un poquito más corto, porque es de la primera serie, que es la que viene con guantera aquí en el lateral. Y si no lo hubiera dicho, no, posiblemente no se hubierais dado cuenta, porque la gente no se suele dar cuenta. Claro. Si no te fijas, yo no me había fijado al principio. No te das cuenta y luego, claro, te das cuenta porque está esto aquí y yo te lo digo y, claro, aquí tenía que enganchar el otro cofano. Claro. Y está este aquí que me sirve para meter, pues, ahí llevo la herramienta. Ya tienes doble guantera. Exactamente. El guantera adelante y guantera... Ahí se ve un poquito más también la rueda. Y el escape. Porque de la otra manera el otro baja más y tapa más la rueda y tapa... El escape también lo tapa más y no sé, puntillo que le dio ahí el señor Diego. Sí. Y después ahí también me gusta el detalle de las... Hombre, esto le da un puntito muy elegante, ¿sabes? Sí. La hace muy elegante. Las guías de inoxidable. Sí. Me gusta el contraste de la guía del fondo, que digamos con la goma, ¿sí? Y las dos de medio con acero inoxidable. Sí, la verdad es que sí. Queda bien ese detalle. Está hecha con mucho cariño. Está en buenas manos, ¿eh?
la vamos a cuidar eternamente. Esta es la herencia que le van a quedar a mis niños. Que no es poca, ¿eh? Sí, cómo está la cosa. Y no la hago antes cuarto, depende cómo se, como venga otro año de crisis, la vendemos. Venga, vamos a ver si arranca la Trini. Arranca la bestia. Ay, madre mía. Bueno, tío, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. De ya, momento, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Vamos, iremos viendo en el canal. Volveremos. Me afeitaré la próxima toma un poquito para tus aves. Para estar más presentable. Pues nada, gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, dadle al like, suscribirse al canal y comentad. Así que nos vemos muy, muy pronto. Salud y mucho más. ¿Hola? Sí, probando. Sí, en okay. Un puerto italiano al pie de la montaña. Y eso, la moto es un motor original, un 150, un PX sobre una base de 150. Ya me he liado. Es igual, he hecho pues corto y algo. Vamos a empezar otra vez. El motor original, esto no es un motor original, un bueno, 150. Bueno, esto es motor PX, PX 150 original. Vale. Exactamente. Venga, otra vez. Venga, dale, tú puedes. Venga, vamos. Y lleva un poquito, el carburador es un... Bueno, lleva... Coño, mi prima.